Antioquia más viva. Estamos liberando algunos animales que llegaron a nuestro hogar de paso, a nuestro centro de atención y valoración de fauna silvestre, en un trabajo en equipo, en un trabajo articulado con el área metropolitana del Valle de Aburrá, con la Universidad CES, donde unificamos y generamos un esfuerzo muy importante con grandes profesionales, biólogos, médicos veterinarios, zootecnistas, profesionales sociales, para lograr que la comunidad entienda, que nosotros como ciudadanos entendamos la importancia de tener a la fauna, pero en libertad, en su hábitat natural. Nosotros buscamos un sitio que sea abierto para que los animales tengan cómo volar, ¿cierto? Porque son aves, entonces si salen y de una está el bosque, no van a ser capaces de volar. Entonces buscamos un sitio altico, abierto, con bosque cercano y vamos liberando de a uno. A veces abrimos la puerta y el animal no sale, le damos un momentico, ¿cierto? Y si no, nosotros lo asistimos pues para salir. Desde Corantioquia seguimos haciendo un llamado a todos los habitantes de este territorio a decir paremos ya el tráfico de fauna silvestre, paremos ya la tenencia ilegal y busquemos entre todos ser guardianes de la naturaleza, ser veedores del cuidado de lo natural. Los veterinarios de emergencia responden a los casos que surjan en cualquiera de los 80 municipios de Corantioquia y rescatan los animales que se encuentran en situaciones de peligro o heridos, por ejemplo, que se han entrado a una casa o que han sido atropellados o que han sido heridos por personas malintencionadas. Y también se rescatan de situaciones de maltrato o de tráfico de fauna, personas que las están comercializando o que los están vendiendo o que los tienen en sus casas como mascota. Una vez que los animales son rescatados, se llevan al centro de rehabilitación donde se les evalúa el comportamiento, se les evalúa la salud y el estado nutricional para hacerles todo el tratamiento que ellos necesitan para poder estar listos para regresar a la vida silvestre. Cuando ya los individuos están ok para regresar, nosotros programamos viajes de liberación donde traemos todos los animales a los sitios originales de donde fueron rescatados en la mayoría de los casos, o si no es posible saber el sitio original del animal, se buscan los sitios donde sabemos que el animal tiene distribución natural. Allí nosotros encontramos sitios protegidos, ecológicamente estables y viables para los animales donde podemos hacer las liberaciones como la que hicimos el día de hoy. Seguimos trabajando, en lo que va de un año más o menos tenemos más de 1.600 individuos ya liberados en trabajo con ustedes como comunidad, entendiendo la importancia de entregar y sobre todo, ahora que se acerca la época de Semana Santa, de decirle no al comercio y al tráfico de fauna silvestre. Estamos cuidando la fauna y estamos cuidando con ello nuestra propia existencia. El cuidado del patrimonio ambiental debe ser una tarea y un compromiso de todos los que habitamos esta casa común. Solo tenemos una, que es este planeta, y entre todos tenemos que hacer lo posible y todas las acciones necesarias para su protección.